Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, hoy estamos con la versión 3.0 que llegó el día de hoy, miércoles. Y pues bueno, no les voy a traer resumen de lo que fue el evento digital donde mostraron las cosas nuevas que llegan al juego. Pero en cosas así resumiéndoles, llegaron, bueno, hasta lo que sé, ahorita metieron lo que es el final verdadero, el final final. Y también metieron lo que es el Valstrax, que es de mis dragones ancianos favoritos. Es una variante. Y así nombre Apex. No sé si hayan metido más cosas aparte de esas. Y bueno, también metieron algunas cositas nuevas, como por ejemplo cambiarle la apariencia a las armas de frenesí, entre otras cositas. Y pues bueno, lo que nos trae el día de hoy este video es que vamos a hacer la última misión para ver en qué concluye la historia de Monster Hunter Rise. La misión es esta que aparece aquí a la derechita, arriba, que dice la creadora. Y pues bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Espero y que no sea simplemente un combate doble como el que viene aquí, que es con Ibushi y Narwa, que pase algo que en verdad nos sorprenda a todos. Y pues bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Capcom. Ojalá sí sea otra cosa y no sea solamente un combate doble. Y pues bueno, nos vemos al iniciar la misión. Fuente, en un momento pensé que se iban a fusionar. Muy buena la cinemática, pero al parecer sí va a ser un combate. Bueno, ya solamente se ve Ibushi. Pensé que iba a ser un combate doble, pero bueno, vamos a agarrar esto por si acaso. Esto, y vamos a ir con espada larga, ya que es una de mis armas favoritas. Estamos usando la espada larga de Tigrex. Y bueno, vamos a echarnos las semillas de poder y la droga demoníaca. Y vamos a enfrentar a ese Ibushi. Hey Capcom, ¿qué pasó con el hoyo que estaba ahí? Me hubiera gustado que se hubiera quedado el hoyo o que hubiera sido una arena diferente. Ahora vamos a enfrentar a uno de los primos feos de Amatsu. Lo malo de esto es que contra Ibushi solo peleé la vez de. Bueno, la vez que nos enfrentamos con él en el Frenesí. No sé qué más cosas haga o si le hayan puesto ataques nuevos. A Narwhal, a ese sí ya me lo conozco, lo he matado fácil unas 100 veces, creo yo. Ahí para farmear talismanes. Me gusta cómo se ven los ataques de Ibushi. Y la canción, la verdad, me gusta muchísimo, me gusta más que la de Narwhal. Ya se enojó, parece ser. Imagínense que tenga un ataque acá doble como. ¿Qué está haciendo? Un ataque doble como Lunastra y Teostra. Estaría bastante genial. Vamos a agarrar estas cositas. Bueno, al parecer tiene como que las mismas mecánicas de Narwa. De que saca cositas así del piso, cañones, ballestas. Vamos a aprovechar y hacerle todo el daño que podamos. Antes de que llegue Narwa, me imagino que
va a llegar cuando le hagamos cierta cantidad de daño a Ibushi. Ay, no alcancé. Oh, lo paralizaron los gatos. Oh. O sea, les digo, esas armas que les dije hace ya bastante tiempo son bastante buenas para el gato y el perro, ya que pueden llegar a paralizar a veces, si tenemos suerte, hasta dos veces por batalla. ¿Va a ser colazo? Sí. Vamos a subirnos y a pegarle en la cabezota. Este parece que le dio duro a las drogas, tiene los ojos rojotes. Vamos a aprovechar que estamos lejos de él para tener nuevamente nuestro filo blanco. Me voy a pegar. No, este es como el del Kushala que te agarra ahí en el aire y te pega bien feo ahí. En serio, se ve muy bonito el jefe Ibushi. Vamos a agarrar esto de aquí. Y sacó nuevamente las ballestas. Las tomamos para hacerle daño. ¡Oh! Si le pegamos a las rocas, explotan y le hacemos más daño. Ah, sí, ahí está el hoyo, ¿verdad, Capcom? ¡Oh! ¿Qué van a hacer? Oh, pues vamos a balacearlo. ¿Se van a fusionar? ¿Qué está haciendo? Pues llámate a Ibushi, parece ser. ¿Agarró como que el colorcito de Ibushi o me hice daltónico? Ey, la música está bastante buena, no manches. Ese ataque es nuevo. Al parecer ya no me la voy a conocer como me la conocí antes a Narwa. Pero la música es... En serio, la música me gusta muchísimo. Vaya dragón. Uf. Oh, ahora tiene unas cosas ahí raras en el vientre. Tiene como bolitas. Me va a pegar eso. Bueno, me salió por el movimiento ese. Ese ataque también parece ser nuevo. No te muevas para pegarte en la cabeza. Ahí está. Me pregunto si también seguiría teniendo lo mismo de que al momento que le apaguemos lo que son los brazos y le peguemos en la cabeza, lo tumbamos. Pues en serio, la música es bastante buena. ¡Ah! Me va a pegar. Es lo que me gusta mucho de Monster Hunter. Que cuando un jefe tiene buen tema de batalla, te emocionas bastante al pelear con él. Ah, aquí. Uy, qué bueno que me levantó eso. Pensé que me iba a pasar algo ahí. Aprovechamos para pegarle en el vientre, perdón. No, me caí. Sigue sacando las ballestas. Bueno, en este caso la torreta.
Oh, no aproveché la torreta, no le hice, creo yo, el daño suficiente. What, ¿qué está haciendo? Esas cosas que están girando me recuerdan mucho. Ay, me pegó. Me recuerdan mucho al. No, me absorbe. Me va a morir aquí. No sé si le tengo que ir a pegar o hacer algo, pero. Hay que aprovechar ahorita que sacó las torretas. Esto. Pues les digo, esto. Oh, es eso. Es la nova. Les decía, lo que me. Esos picos que sacan me recuerdan mucho al ataque este de la Talca. A la Mantis esta del Generation Ultimate. También saca unas cosas así y empieza a dar vueltas. Ay, pensé que se iba a caer. No sé si. ¡Hala! No manches, ahora sí se llenó más feo de rayos. No me le quise arrimar porque pensé que iba a sacar los aros esos que saca cuando hace esos ataques. ¡Hala! Ahora los hace más. Ahora van dando vueltas los aros. Estaría padre que se le pudiera mochar la cola. Vamos a agarrar el cable bicho. En serio, la música. Ya la repetí muchas veces, pero está muy genial. Ay, me va a pegar. Uy, no sé cómo no me pegó si me metí directo al golpe. Pero sí, ya se me pegó. Me quedo tirado para que no me pegue. Ay, pensé que lo habían paralizado los gatos y el perro. No, me pegó eso otra vez. Aquí aprovechamos para afilar ya que se nos da tiempo. What? Ese ataque es nuevo. Es no. Casi me mata ahí. En serio se ven súper bonitos los ataques de Narwhal. Ya no le he podido pegar, no me deja arrimarme. Siento que va a hacer algo ahí porque se le ven. Se va a escuchar feo, como que unos huevos. Y luego se está poniendo más agresiva, se mueve más rápido cada vez. Bueno, al menos así lo siento yo. Lo tumbé. Vamos a aprovechar para pegarle en el vientre. ¿Qué? Ah, Magna Mala. ¿Qué pasó ahí? What the fuck, me está ayudando Magna Mala. No sé por qué, pero este metal me recuerda mucho a Ner Gigante cuando llega con el. Ay, ¿cómo se llamaba este jefe de Icemon? Y ya hasta se me olvidó. El Sharish Balda. No sé por qué, pero me recuerdo eso cuando llega ahí el Ner Gigante a ayudarnos. Lo único malo que ahí fue en cinemática y aquí es directo en gameplay. Se fue. Me dejó aquí solo contra él. Aquí no sé si se puede hacer algo para evitar eso. Para hormiguero. ¿Para qué servirá el hormiguero? No, me pegó y me estampé bien feo contra la pared. Voy a morir aquí. Tal vez. No sé si se. Bueno, ya salió. Hay que subirnos si no me va a pegar la explosión. Ahí había algo para volar. No sé si tengamos que subirnos ahí.
y vamos a volar para pegarle o no sé. Había uno de esas cosas. No, vamos aquí. Bueno, le pegué. Y también me pegó él. Ay, como que así se fusionaron, ¿no? No recuerdo, o al menos no sé, que Narwa tuviera los ojos de drogadicto de Ibushi. Uy, casi me pega. Y ahorita, miren bien, y se le ven los ojos de drogadicto de Ibushi. Ay, y ahora sí me pegó. Me quedo tirado porque me va a morir igualmente. Ah, no, no hice la explosión. Uy, se bajaron los FPS ahí bien machín. No, iba a ser el parry ese. Bueno, a pesar de que no es un nuevo monstruo en sí, la batalla se siente muchísimo mejor que la primera vez que enfrentamos a Narwa. Ay, nos quedamos aquí sin miedo a pegarle. No, no tenía. Bueno, sí le dieron la cabezota. ¿Qué está pasando aquí? Es que no sé qué hace. Ya saco esos aros. Creo que ya no es bueno acercársele. Ay, 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 ay. Me va a pegar el aro. No, sí me mató ahora sí. Bueno, nos quedan dos intentos. Pero al menos ya matamos a Ibushi. Ya solo queda Narwa. Vamos a reabastecernos. No, la pelea en sí es bastante divertida, les digo. Aunque sea Narwa, con los nuevos movimientos se siente bastante bien la pelea. Ah, creo. Bueno, vamos a comer por si acaso. Lo de siempre, aquí está. Y vamos nuevamente hacia allá. Bueno, antes nos echamos nuevamente nuestras droguitas. No, o sea, ahí está la droga demoníaca y vamos con el polvo. Me pregunto si nos dejará arriba y nos tenemos que aventar al agujero ese. Ah, sí, ya nos deja aquí en el agujero. Hubiera estado padre que nos aventáramos de ahí arriba. Uf, uf, uf. Me pregunto si vendrá Magna Malo otra vez a ayudarme. Necesito tu ayuda, Magna Malo. No, si me pegó. Vamos a curarme porque siento que me va a matar por no curarme. Oye, oye, oye. No sé cómo esquive eso. Vamos a ponernos. No, quería ponerme en su vientre. Vamos a agarrar eso. Tesoro de dragón. Oh, eso que está ahí tirado. No, por andar viendo ese material. ¿Es material de Narwa? Ah, sí, es la cola. No me di cuenta cuando se la corté. No, es que no manches eso, cosa que. Pégame, perro, pégame. Gracias, no sé cómo me pegó. Ese ataque está muy loco para esquivar. Ahí quédate, por favor, hasta que llegue. Bueno, le dio un toque. No, hice ese. Bueno, ya se va a morir, ya salió el signo ahí a la derecha. No, lo hice muy rápido. No, es lo que tengo. No sé por qué, pero es una manía mía levantarme así. Y por alguna razón siempre recibo los golpes.
Orbe original, entonces el otro era el orbe chafa. Espero y este orbe sí se utilice, porque el de Narwe nada más sirve para hacer gemas, no me pegó. Bueno, talismanes. Péguenme, por favor. No, me va a matar. No, ay. No, no me gusta que haga eso. A ver, vamos a donde les dije. ¿Dónde está ahora? A ver, ahorita... ¡No! Quería arrimármele para pegarle. Vamos a arrimárnoslo. Ahora hay que salirnos de ahí porque va a ser una explosión. Neta, es muy bonita la pelea de Narwa. Los efectos y todo, la música, la ambientación. Uf. No, no, se quedó flotando. Vamos a hacerle perdido a eso. Lo hacemos otra vez, ahorita que está ahí le puedo pegar. Ahí está, lo matamos. Estuvo, no, porque tuve que fallar el último ahí. En serio, a pesar de que es el mismo jefe, Narwa, se siente bastante entretenida la pelea por los nuevos ataques que le metieron. Bueno, ya no tiene los ojos de drogadicto, ahora sí ya se la apagaron. Escama original. Escama original, es lo único que nos está dando. Tentáculo de Narwa, es el mismo material del anterior. Aunque me pregunto para qué servirá el hormiguero aquí en esta pelea. Oh, vamos por la cola, que ya que se la había cortado. Hubiera agarrado todas esas cosas para usarlas en la pelea. Órale, órale. Ahí está otro bicho de esos. A ver, vamos a ver en qué concluye la historia. Ah, otro orbe original. Vesícula de Narwa. Al parecer da los mismos materiales, a excepción de la escama. O espero y dé una armadura nueva. Gran mención de honor, vale para la forja. 18 minutacos. ¡Gracias!
No sé si les pasó lo mismo, pero también me empecé a reír. Porque pues mi nota es bastante seria y que haga eso así de la nada. Y pues bueno, al parecer ese es el final de la historia. Y bueno, aquí nos dice, ¿no? Nivel de mejora para el set de armadura de Ibushi, ¿no? Nivel de mejora para el set de armadura de Narwa. La mejora añadirá nuevas habilidades. Oh, a ver, vamos a verlo. Ahorita venimos a hablar con Hogo. Bueno, no sé si me aparezca porque no tengo lo que es la armadura de Narwa. Nunca la hice porque es bastante malilla. Y pues bueno, aquí está lo que les decía al principio del video, de que le podemos poner aspectos a las armas de frenesía, algo es como la que se puede hacer en Iceborne, de que le podemos cambiar el aspecto a las armas, solamente que aquí solo va a ser las de frenesí, es una lástima la verdad. Y pues bueno, vamos a ver lo que nos importa en este caso, que es la armadura. Ahora vamos a hacerla, igual tengo muchos materiales. Y vamos a mejorarla. A ver, vamos. Aquí quiero ahorrar estas cosas lo más posible. Ah, se puede mejorar. Oh, aquí está. ¿Creen que cambie de aspecto? Vamos a ver. No, sigue siendo la misma, pero bueno, no recuerdo cuáles habilidades eran lo que nos daba al principio. Pero ya nos da mutación rápida, creo que eso sí ya lo traía. Bloqueo agresivo, viento y trueno. ¿Qué hace viento y trueno? Fortalece los ataques de Draco y Rayo y mejora las habilidades de dichos elementos. Oh, esto puede ser bastante interesante para, no sé, una. No sé si haya duales que traigan estos dos elementos juntos. A ver, este trae rayo unificado, constitución y desenfundar, pero mejorarla, vamos a ver qué nos da. Damos un orbe original. Y ahora. Ah, nomás les agrega lo que es la habilidad esta de. De viento y rayo. Ah, parece que solo les agrega esa habilidad. No cambia de aspecto. Hubiera sido algo bueno que cambiara de aspecto. Y pues bueno, vamos a hablar con Hogo para ver qué es lo que nos dice. Ah, ¿qué tal has pasado en la fiesta? Te has puesto hasta arriba de tanto caomer. Tengo que reconocer que yo también me he pasado un pelín. Jo, jo, jo. ¿Y bien qué hemos hecho? Claro que sí. De no ser por ti, no quedaría nadie aquí para celebrar una fiesta a causa del frenesí. Te has convertido en una cazadora de tanto talento, Ali. Ay, se me recuerdas mucho a mí. ¡Ah! Ya quisiera. Solo te queda un par de detalles por pulir. Al fin y al cabo, para alcanzar la maestría se necesita perseverancia. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Esos monstruos no se van a cazar. Y pues bueno, tal vez nos vaya a dar ya la misión de Valstrax. Gracias a ti, los monstruos de los alrededores parece que empiezan a estar más tranquilos al fin. Creo que deberíamos llamarte Ari la Salvadora de Kamura. ¿Bien? Si lo hiciéramos, me salvarías. Sí, de paso, olvidémoslo, mi concierto estomacal. No le gruño. Estoy deseando ver nuevas cacerías, serás capaz de superar. Y nuevamente nos habla. Le hemos recibido informes acerca de una bestia de gran tamaño. Se trata de Valstrax. Este dragón anciano suele vivir a grandes alturas, por lo que se ven poco y siempre desde lejos. Un viejo libro describe como un cometa que lo conduce todo a la ruina. De ser así, estamos en serio peligro.
pero el informe de avistamientos no concuerda con lo que muestran los registros de esta discrepancia, me desconcierta. Pero heroína de Kamura, nadie mejor que tú para destrozar ese cometa. Bueno, ya nos acaban de dar la misión de Balstra, que esto ya es para otro video. Y pues, bueno, espero el video les haya gustado. Si es así, dejar un like, comenta qué te ha parecido. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que sigas disfrutando de más contenido así. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.